Que yo toco se llama didgeridoo y viene de los aborígenes de Australia. Consiste en un tronco de eucalipto ahuecado naturalmente por termitas. Se cree que es el instrumento de viento más antiguo de la humanidad, con el cual hoy yo hago mi música moderna de estos tiempos. Así como Miriam contaba de sus viajes de París a Argentina, mi viaje fue exactamente en la dirección opuesta, de Argentina a París. Es ahí donde vivo hoy día y donde he desarrollado gran parte de la música que toco. Esta primera canción que les toqué es una de mis primeras composiciones que fue realizada en Barcelona. La civilización aborigen, siendo una de las más antiguas de la Tierra, merece mi máximo respeto. Y es por eso que en todas las composiciones que yo toco no utilizo de ninguna manera ninguna rítmica que tenga que ver con sus canciones y sus tradiciones. Para ellos el didgeridoo, utilizado en todas sus ceremonias, siempre en relación con el canto y la danza, implica la representación del universo a través del sonido. Didgeridoo es un nombre onomatopéyico que los ingleses pusieron al instrumento llegando a Australia para una de las tribus que son guardianes de este instrumento y que han tenido la tradición durante más tiempo. Lo llaman Yirdaki, que en lengua Yonglu quiere decir vibración. Y eso es lo que produce el sonido, la vibración, simplemente la vibración del aire. Modulada después por el movimiento de diafragma, por el movimiento de mejillas, de lengua, de mandíbula, de labios, por la utilización de la voz. Y por una utilización respiratoria que se llama respiración circular.
No es que tengo un tanque detrás mío, esto no es un guarda oxígeno, sino que al mismo tiempo que inspiro, expiro. Voy a cerrar este pequeño bloque de conferencias con una última de mis composiciones que se llama Continente Terrestre, todo junto, porque creo que en esta tierra estamos todos unidos y somos todos una sola cosa. Thank you.